Muy buenas, gente, ¿qué tal? Estamos aquí en otro jueguito más. Este ya lo había traído al canal, el prólogo me gustó bastante, así que ya lo pude conseguir y vamos a darle el pruebe a ver cómo va. Dice, bienvenido a tu taberna, tú estarás a cargo de administrar y hacer crecer tu negocio. Espero que no me hagan hacer tutorial de la otra vez, porque si no me lo salto, lo corto y ya está. Excelente trabajo, también puedes girar la cámara manteniendo presionado el botón derecho del mouse, pero yo no quiero hacer tutorial. Vale, aquí está nuestra taberna. Sí, nos van a hacer todo el tutorial, ¿verdad? No, pero espérate, esto no puede ser. Ah, mira, saltar tutorial a la verga, güey. Yo había hecho esto ya. Que te la dejan así abierta también, ¿no? No creo que esté bien dejándotela abierta. Tenemos 1000 pavardos. No pasará nada porque está abierta de todas maneras. Vamos a construirnos entonces. Bueno, habrá que pedir peña primero. Hay que pedir un bartender, lo que viene siendo el que te da las bebidas, el del bar. Este que tiene, el estado de ánimo disminuye, atrae más 7 clientes cada día, atrae más 7 y gana experiencia. La verdad que los bartenders se me suelen, ya probé una partida y se me suelen entrar en, ¿cómo se llama esto? En depresión. Más rápido que cualquier otro. No sé si cogerme este. Pero es que de los 7 clientes me atrae más. Y si no lo despido, ya contrataré a otro. O sea que voy a coger este en principio, que lo voy a necesitar más. Bueno, que 7 clientes al principio no lo voy a necesitar mucho. Nada, pillamos este y así no dura más tiempo. Mesoneros. Llevan 5 bebidas, 5... Pero espérate, el estado de ánimo no se ve afectado. Ganan experiencia 2 veces más rápido. El estado de ánimo disminuye un 20%. Recibe 5 propinas por cada comida que sirve. Vale, este para hacernos dinero al principio está bienísimo. Contratamos y vamos a contratar 2. Gana experiencia, el estado de ánimo se ha afectado, el estado de ánimo disminuye un 20% más lento cada día. Vamos a pillar a esta gente. Bueno, también si le bajáis el salario, pues empiezan a quejarse, incluso aunque se lo suban cuando... Cuando la ascendamos, que le sube el dinero al salario automáticamente. Si se lo bajamos, también pueden... Esta carita de aquí. Este empleado está 100% feliz, aumenta el salario. O sube el nivel para mejorar la felicidad. Vale, perfecto. No podemos subir nada, vale. Tienen habilidades y todo, eso está bastante bien. Le da versatilidad al juego. Vale, ahora hay que poner la puertita también. Vamos a ponerla aquí. Y una, y no sé si podrían entrar por debajo, no estoy seguro. Vamos a ver, está abierto, a ver si entran por aquí o lo que sea. Sería la puertita. Y vamos a poner una ventanita también por aquí, ¿no? ¿Por qué no? Una aquí y otra aquí. Venga. Vale, pues una vez hecho esto, todavía las texturas, eso no me voy a gastar dinero. Vamos a gastarnos dinero, lo importante que son las mesas y tal. Vamos a coger las simples al principio. Vamos a colocarlas bien colocaditas con esto. A ver cuánto nos da para poner. Espérate, estoy colocando mesas, tío. Qué cagada. Me da que no te dan el mismo dinero cuando las desmantelas, ¿eh? Me costaba 300 y me van a dar 210. Mierda, acabo de perder dinero. No pasa ni nadita. Están las mesas adornadas que... No, las mesas no. Qué pesado. Los asientos. Están los de lujo, que valen 300 pavardos. Voy a colocar en principio los normales y ya los iré cambiando con el tiempo. Tampoco hay que ir ahí de 5 estrellas. Esto también es importante, gente, que esto no lo había visto yo en el tagle. Que poseer 4 mesas te dan puntos y todo eso te van dando bonificación. Esto es como el pase de batalla del Fortnite, vamos. Entonces, vamos a crear, yo creo, otra mesa más, ¿no? Tenemos 740. O sea, otra mesita más. Una mesa de simple de 4. Una mesa simple de 4. Unos asientos de los normalitos, estamos hablando. Vale, ¿sabes por qué me aparece esto? Porque aquí no hay luz. Ves que, bueno, ahora no sale, pero salían como dos cosas de luz aquí. Entonces hay que ponerle en decoraciones. Así bajo el tutorial, porque esto lo tardé yo en descubrir bastante tiempo. En decoraciones, era, no, en luces. Puedes poner luces, pues se tienen que pegar aquí y esta recibiría luz, perfecto. Entonces ya tenemos 3, vamos a ver si me va para 4, creo que sí, así hago también el...
El esto mínimo, aunque con 4 no creo que me venga tanta gente del principio. Vamos a probar con 3 y si no le meto el cuarto al siguiente día. Vemos el siguiente día y yo siempre le doy esto para que suba la velocidad del tiempo. Ah, y las investigaciones, gente. Esto es muy importante, que a mí al principio se me pasaba. A investigar primero la cocina, que necesitamos un cocinero. Y después iremos investigando sobre esto de aquí y terminaremos por esto. Que hay bastantes, ¿eh? No, hay más de los que pensaba, ¿eh? Esto yo huéspedes. Hay bastantes cositas, ¿eh? Lo puede hacer de 2 pisos también, eso ya lo iremos haciendo. Y veo que gusta el vídeo, como siempre. Y lo apoyáis. Y en principio tenemos agua. Si se nos acaba, podemos recargarla. También podemos comprar otros barriles, pero eso es actualizando, subiendo de nivel las cosillas y tal. Vale, por ahora parece que no se nos llenan del todo las sillas, ¿no? Bueno, nos falta un hueco nada más, o sea que vamos justo, o sea que ya en la próxima añadiré otra mesa y otra silla, vamos por 500 y pico, no está mal. Estamos a mitad de día, creo, más o menos. La investigación va en bastante lenta, por eso siempre hay que ponerla desde que podáis, poner investigación, que si no, vais atrasados. Por ahora, como veis, nada más que está sirviendo agua, básicamente, ¿no veis? Porque es lo único que tengo. Pero ahora cuando meta el chef. También le meta otros bidones de vino y tal, pues poder conseguir aparte más dinero por el vino y todo eso. Y con el chef varias comidas que irán subiendo de nivel, que ya los explicaré más cuando lo tenga, para que sepáis cómo funciona todo. Y empezar con buen pie en este juego que es bastante. A mí me gustan estos juegos, gente, por eso siempre los subo, son bastante relajantes. Quieras o no, le das a la cabeza. Tienes que estar pensando, administrando y tal. Y eso son cosas que también vienen bien para el día a día, vamos. En la cabeza espabilada, como digo yo. Vale, ya parece que estamos terminando. Vale, sí. Salí con más 5, más 107, pero porque me gasté bastante. No, pero el salario solo fueron 13. Vendí 120, pero me gasté cositas de mesas y eso. Vale, vamos a. Dijimos. Sin meter ya. Ah, no, todavía no lo han dado. Lo de la cocina, vale. Para lo de la cocina tendré que desbloquear otra cosa, me imagino. Imagination. Sí, porque aquí luce especial. Ah, no, en especial. No, en especial nada todavía. Alfombras para mejorar tu reputación. La reputación, entre más reputación tiene, más gente te viene también. Fijaos, vamos a poner más asientos, gente, más mesa. Voy a poner, esta vez 600 no puedo. Voy a poner una de 4. Esta es mesa fuerte, o sea que esta es de más prestigio, por así decirlo, ¿no? Esta 70, 20. Y esta es 350, no me da la pena, prefiero colocar de estas en principio y ya las iré cambiando con el tiempo. Ponemos aquí, bueno, vamos a ver si nos da algo con los asientos primero. Ponemos uno por acá y otro por acá. Aunque no sé si acabo de cortar el paso aquí. Me da a mí que sí, pero no las voy a devolver porque me va a salir menos dinero cuando las quite. Si las pongo bien, o sea, porque por ejemplo, si un tío entra por aquí y quiere sentarse aquí. Tiene que dar toda la vuelta, eso es tiempo que se pierde. A ver, investigaciones, ¿cómo vamos? Ya lo tenemos casi, vale, perfecto. Cuando, a verdad, cuando se nos investigue esto, ya es cuando podemos tener al cocinero, que será el siguiente día. Así que vamos a darle para adelante, perfecto. Seguramente lo pasaré a cámara rápida para que lo vean, porque es siempre lo mismo, los tíos se sientan, compran y se van. Quitaré las cámaras lentas cuando veáis lo que pasa con el cocinero, cuando le cambio las bebidas. Este hombre aquí, el bartender, que nunca me sale en español, el cocinero no. Sería el que sirve las bebidas y eso, vamos. Que sirve las bebidas, vamos a dejarlo así. Es que tiene un nombre más específico, pero no me acuerdo ahora mismo. Y fijaros siempre de tener un dinerito, gente, por si esto se os acaba. Es lo único que tenéis. Aunque el agua se recarga por cero, ¿verdad, gente? Eso no me lo hagáis en caso. Eso es cuando compráis el barril de cerveza y tal.
Que todavía no tengo, yo creo, para comprar el barril de cerveza, lo ves, porque ahora me viene ya la investigación. Vamos a ir a la siguiente y voy a investigar la limonada. Y nos vamos a ir a construir todo lo que viene siendo del señor este. Que serían la cocina. Tenéis que tener gente, que esto yo me traba al principio. Tenéis que tener puesto un mostrador. Lo voy a poner. Creo que por aquí. Aquí. No sé si está al revés, ahora lo miraremos si está al revés o no. Si no le damos la vuelta, que es muy fácil de hacer. Esto también lo necesitan, pero se lo voy a poner. Es que esto le cierro el camino aquí, tío. Esto es una mala posición para ponerlo también. Bueno, pero ya que está hecho, ya lo cambiaré ya. Si no, veo qué tal. Cocina. Vamos a ponérselo aquí. O aquí. Sí, aquí mejor. El más cerca lo tengan, todo mejor. Ya lo iré redistribuyendo mejor. O sea, cuando tenga todas estas hectáreas y tal. Pero mientras hay que ponerlo así un poco congestionado, como quien dice. Ahora falta una cosa, que es lo que yo no daba con lo que era. Que es simplemente una caja, que aquí es donde vienen todas las comidas y tal. Entonces lo voy a poner. Se lo voy a poner por aquí. Vamos a darle a la ZX por aquí. Y vamos a ver si la mesa la puse bien o no. Primero hay que contratar también, por supuesto. Me dejan contratar otra bartender, pero todavía no la necesito. Otro mesonero, que diga. Si vamos a contratar una bonificación. Ah, todos reciben una bonificación. Vale, ahora tengo que mirar uno que tenga habilidad para sopas. Tiene este bastante. No, pero este le gana. Vale, vamos a contratar a este que tiene bastante habilidad para sopas. En principio, y después. Mira, puedo contratar a otro, perdón. La garganta un poco jodida. Puedo contratar a otro, gente. O sea que voy a contratar a uno que sea habilidoso para postres. Más dos, más dos. Más dos. Ninguno es habilidoso para postres, vale. Y para platos principales, 3, 4 y 2. Vamos a coger el de 4. Lo contratamos también. Si tenemos doble productividad aquí en la cocina, creo. Estoy seguro, quizás poniendo uno es lo mismo. Algo nos falta, ¿no? Ah, que esto está fuera y no me lo van a coger, ¿verdad? Esto también lo tenéis que comprar. Esto no es gratis, gente. Esto sí os cobran, ¿eh? Sí, pero tengo que ponerlo dentro, mire. Si no, lo que puedo hacer también, aunque no sé si me dará con el dinero, es construir. Pero bueno, cuando está el día iniciado no me va a dejar, ¿verdad? Así sí que me deja. Al principio hacerlo así. Y vamos a colocarle el suelo, que me imagino que estará por aquí también. Textura de pared, textura de suelo. Vamos a dejarlo en principio el mismo, que es el más barato, ¿no? No, este de aquí. Vale, ya después lo iremos cambiando y tal. O tengamos más money. Y bueno, gente, entonces tenemos todo esto de la cocina por aquí. Que no he visto que me estén cocinando porque puse esto nuevo para ver si ahora me cocinan. O tengo esto al revés, no lo entiendo. Vamos a probar otro día a ver qué tal. Lo de la investigación, gente. Esto que no se nos olvide nunca. Voy a poner 15 huéspedes más para que me lleve más gente. Y así ahora puedo poner más mesas y tal. Y a ver cuánto se llena hoy con eso. Bueno, todavía no está cargado, o sea que hoy no lo notaremos. Pero cuando se termine de investigar ya se notará. También tenemos esto que según vayan ellos haciendo comidas aquí. Que mira, ya lo están preparando, perfecto. Va subiendo de nivel y entre más nivel tenéis, pues más le cobráis a los consumidores, vamos. El problema es a mí que poner dos es demasiado, porque siempre está uno parado. Voy a despedir a este. En principio, así no me cobran tanto. Como tenga más demanda de gente, si voy a tener que poner dos cocineros o dos de estos, ya veré lo que hago. Pero mientras con uno lo ves, está más parado que trabajando. Ya que no me da la pena. Aparte que tengo que distribuir todo. O bueno, si veis que hay corte de cámara rápida, es porque es esto, nada más que vais a ver lo mismo. Vale, también tener en cuenta esto, las investigaciones, muy importante. ¿Este lo puedo investigar ya? No, todavía no. Vamos a investigar esta, que es la que nos queda para seguir al siguiente punto. Ves que hay tres líneas, pues necesitáis esas tres líneas, creo. No estoy seguro. Pero me da que sí, o llegar a 50 y tengo 31, o sea que. Bueno, los músicos también traen diversión y traen prestigio, o sea que no está mal.
y ocupa poco espacio encima. Ah, y lo de los, la gente esta que sube de nivel. Este sube de nivel, sí, lo que le deje aquí. Y podéis subirle unas habilidades. Que lleven más bebidas, tenéis que estar tope, velocidad sin llevar nada, carry. Velocidad subiendo escaleras o propinas. Ahora mismo necesito dineros. O sea que voy a subirle esto. Usted también va a subir los dineros. Las propinas. Y también está Bert. Está contento, ¿no? Vale, por ahora está contento. Pero es cada vez que da, sube el salario. Y si le, yo le bajara, por ejemplo, a los 10 o 9, a los 3 días, puede estar descontento. Se me puede ir solo, tal. Una movida. Entonces vamos a dejárselo en 12. Y vamos a poner que sirva bebidas más rápido. O que lleve más bebida, venga. Cuando usted esté aquí por aquí, empezará a subir este, creo yo. Después las velocidades y tal. Vale, ya podemos tener dos de estos más, pero tampoco me interesa por ahora. Veo, y tenemos 232, me he gastado algo en cosillas y tal. Los salarios solo 36, o sea que voy bien en salarios. Y comenzamos el día siguiente y a caminar rápido. A menos que pase algo interesante. No, gente, ahora me estoy dando cuenta de que esto... Vamos a darle un pause. De que esto de aquí está mal colgado porque el tío tiene que estar caminando más de la cuenta. Y si se lo pongo aquí, va a ser directo aquí, después aquí y irá directo aquí. Supongo, vamos a probarlo, a ver. El siguiente plato que haga. Vale, a ver, coge de ahí. Lo ve, ahora es mucho más rápido, gente. Nada que ver. Pues nada, seguimos con la cámara rápida hasta que termine el día. Ah, bueno, y otra cosita, gente. También podemos ya comprar el de limonada, el de cerveza. Como tengo 800 y pico, voy a comprar los dos. Y lo voy a rellenar lo que pueda, vamos. 150 por un lado, me quedan 300. Y 150 por otro lado, vale, tampoco me quedo con tan poco dinero. Intentaros no quedaros con menos algo, así, por si acaso pase algo, porque os pueden robar. Bueno, ya no voy a spoilear, pero ya veréis lo que os pueden hacer. No, 19 pavos, vale, en cambio las bebidas valen $1, $2, $3, dependiendo de lo que le den. Por ejemplo, el agua ahora mismo, que es gratis, voy a rellenarla. Lo gratis, o sea que todo. Aquí tengo algo. Ah, mira, ya que hemos conseguido poseer 4 mesas, poner yo sillas, terminar cualquier investigación. Vale. Estamos a punto de conseguir los 100 de oro, que no está nada mal. Y vamos a ver qué objetivo más nos pedían, para ver si los puedo ir haciendo ya. Cambio el nombre de la taberna. Ah, el nombre de la taberna. Aquí viene lo divertido. La taberna se va a llamar Comida Envenenada y me caberá putrefact. Sí que cabe, perfecto. ¿Te imaginas que entras a un sitio y se llama así? No entro ni para atrás. Vale, hoy me he gastado bastante dinero, o sea, ¿qué tal? Sobre todo en compra. Vale, pues compré lo de los bidones y tal. Pero tampoco ha sido pérdida, ¿eh? Del todo. O sea, que vamos bien. ¿Qué pondré yo ahora? Ahora que me están viniendo 45 personas, voy a empezar ya a colocar las mesas largas. 10 dinero, o sea, que olvídate, 300. Nada, tengo que ir por la todavía con las pequeñas, gente. No, vamos a dejar espacio para que pase la gente. O sea, vamos a colocar esta aquí de lado. Sí. Se verá un poco feo al principio, después ya lo cambiaré más o menos de sitio todo. Vamos a poner los asientos normalitos, ya lo iré cambiando también para que no suba el prestigio. Mira, otra vez me salió lo de que aquí no le entra luz, ¿no? Bueno, vamos a decoraciones. Por aquí, no, luces. Vamos a colocar, el candelabro es el que alumbra casi todo el sitio, o sea que voy a colocarlo por aquí. Más o menos centrado. Lo digo para que cuando yo
maximice eso, pues llegará hasta aquí, más o menos, por aquí llegará. Así que no está nada mal los candelabros, alumbran bastante y dan bastante prestigio también. Ahora tenemos 600 de prestigio, que no es mucho, pero salgo. Vamos al día siguiente, ponemos cámara rápida.